today to launch a project that was very close to Diogo's heart. Its name, which is by now very widely known, is Iriko. This is a small, folding and smart electric car, but it is also much more than that. It is European social innovation at its best. Firstly, it is a successful example of how to give a new lease of life to traditional industrial sectors by contributing to address major modern societal challenges, in that specific case, urban mobility and pollution. Secondly, it is a great combination of new business types of cooperation and employment opportunities with a strong social dimension. Thirdly, it is an excellent illustration of the finest use that can be made of European social funds. Indeed, IRICO was initiated thanks to a European Social Fund project aiming at stimulating job creation in a disadvantaged area. And last but not least, it is also a telling story on the crucial importance of promoting excellence, openness to new thinking and exchanges between the world of science and the world of business, as well as between Europe and our international partners. This is how we can best unleash the full potential of research and innovation. Esta tecnología, donde este es un vehículo totalmente electrónico, que se va a mover no ya por un exceso de consumo, contaminante, ruido, donde a ver quién corre más o quién corre menos, sino que el poderse mover tranquilamente, relajadamente, sabiendo que no vamos a tener problemas para aparcar, para ir a un sitio, para ir a otro, va a ser importante, donde los peatones no se van a quejar. Uno de los, yo creo, de las grandes ventajas y lo que ha gustado tanto en este proyecto a nivel mundial es que las fábricas, nosotros le llamamos cofabricantes de esta sociedad que hemos hecho, van a hacer todos los módulos que hacen el vehículo. Entonces son 7 módulos, cada fabricante hace el suyo, son especialistas, se van a producir todo aquí y de aquí se van a exportar en grandes containers a las distintas ciudades o países donde va a haber plantas de montaje. En cada país, en cada ciudad donde esté esa distribución, va a haber una pequeña planta de montaje, empleará sus trabajadores además, o sea, van a ser trabajadores locales, no una gran fábrica en un sitio y en otro nada, que es lo que está sucediendo a nivel mundial. Y esa distribución del trabajo con esta fórmula de funcionamiento es lo que todas las ciudades entienden que puede ser el gran futuro para que todo el mundo tenga trabajo y podamos vivir. Lógicamente, esta ha sido la presentación que nos abre las puertas y ahora sí que hay un calendario de trabajos a todos los niveles, pues para buscar ayudas de todo tipo, financieras también, lógicamente, y seguro que es el, digamos, la salida para ese futuro que parece que nos llega, ¿no? Ahora mismo me parece que son 8 ciudades importantes, Ciertamente hay un interés importante en algunos países de Sudamérica, Brasil, por ejemplo, Ecuador, y ya con ellos hemos firmado contrato y, bueno, iremos avanzando en ese sentido, Otro tema, quería preguntar por el tema de las franquicias. ¿Hay un sistema de franquicias para desarrollar IRICO? Sí. ¿Hay ya franquicias contratadas o es un campo todavía...? Todavía contratada no, porque queremos esperar a la homologación del vehículo. Pero tenemos contactos serios con aproximadamente 10 o 12 franquiciadores o franquiciados. Y, bueno, esperamos poder hacerlo a finales de año aproximadamente. ¿En España o fuera de España? En España ya lo hay, sí, hay 2 o 3, concretamente alguno de ellos está aquí, de Valencia concretamente, y fuera de España también hay varios. Realmente sorprendente, por encima de las expectativas, la presencia del presidente de la Comisión Europea significa que este proyecto en Europa significa mucho, porque no suele ser habitual una presencia tan relevante en la presentación de un proyecto empresarial. Por tanto, por encima de las expectativas, la ciudad de Vitoria pinta en Europa y además este proyecto es el perfecto ejemplo de cómo la Green Capital de Vitoria puede significar también, además de orgullo de ciudad e inversiones, empleo en el medio ambiente. 800 puestos de trabajo están relacionados con este proyecto. Let me begin by saying what a great honor is to have been invited to say a few words here
today about your book, My Friend. Be made in the world. The cost of holding an electric car, the plan sounded slightly daft. This car could be programmed to not exceed 50 miles per hour. Yoga, however, with his belief in things that others often think are impossible. But let me also say some words about another position that I have. I'm also chairing the commission, the same amount of greenhouse gas. Because we are saving a lot of public space. Due to this technology, we can say that Eurico is the first electric.